Perdón, ahora sí me escuchan. Otra vez de nuevo, un saludo a todos los que nos escuchan. Saludos a Karina, Freddy, Joana, Espinosa, Glenn Campos, Samuel Modragón, Marlon Solano. De verdad que para mí es un tema muy importante tocar de hoy, cómo podemos aprovechar las oportunidades y en general esta crisis que nos afecta a todos y cómo podemos a nivel de negocio, ¿verdad? Y a nivel familiar y todo, cómo podemos aprovechar cada minuto que podemos pasar con nuestra familia y cómo pensar en el futuro, ¿verdad? Para mí es un placer el día de hoy presentar a un amigo personal. Él, bueno, ya llevo varios años de conocerlo y se ha convertido en una persona muy, muy allegada a mí, en el que siempre pasamos comentando diferentes temas, ya sea fotográficos o de hasta chistes y todo eso. Entonces, para mí es un placer presentarles a el señor Carlos Rojas. Él es ecuatoriano, radicado en New Jersey, y se ha caracterizado por, bueno, por el ser un excelente fotógrafo, y también por otras áreas de superación personal y diferentes temas que él trata en unos talleres que él hace y presentaciones. Entonces, Carlos, bienvenido. Hola Randall, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que se están conectando. La verdad, para mí es realmente un gusto que especialmente usted y en este grupo de fotógrafos estén tocando temas tan delicados que realmente durante toda la trayectoria que yo tengo de fotografía, que no es muy larga, son 7 años, pero nunca he visto un workshop de crecimiento personal, nunca he visto un live en grupos fotográficos donde puedan darle herramientas a los fotógrafos mucho más allá de las que ya conocemos, ¿no? Pero siempre hay una primera vez y qué mejor en este momento de crisis, entre comillas, porque realmente va a pasar, pero es un momento muy difícil para la humanidad y creo que es muy acertado el tratar estos temas. Sé que muchos de los profesionales aquí en este grupo son fotógrafos y todos aspiramos a siempre estar pendientes de la tecnología, de las cámaras y todo lo demás, pero hay algo que he aprendido con los años y es que si tus emociones, tus pensamientos y todo lo que tu ser en sí significa no está en el mismo nivel que estás tú como fotógrafo técnicamente, pienso que luego eso nos puede pasar factura, ¿no? Carlos, cuéntanos un poco de tu vida personal, cómo empezaste eso, la fotografía, tal vez algo, un resumen. Sí, yo empecé, creo que como muchos, ¿no? Con un hobby. Me gustaba siempre de joven el diseño gráfico y luego no pude, vine a Estados Unidos hace 16 años y empecé, como todos, con una cámara por hobby, pero siempre fui una persona que me gustó soñar, emprender y empecé a coger talleres de fotografía en inglés porque no tenía muchos amigos fotógrafos en el círculo hispano. Y poco a poco fui haciendo amistades en el círculo hispano y entonces fue donde conocí a muchos maestros con los cuales he tenido el gusto de tener clases como son Jesús Padilla, Ramiro Cervantes, María Amor y muchos más. Entonces de ahí he logrado también conectar con personas como usted, con Karina y que nos hemos hecho una amistad más allá de la fotografía. Y ha sido un proceso, creo que como todos, ¿no? Todos los que han emprendido, no solo en la fotografía, al principio un poco difícil, un poco complicado, pero siempre con muchas ganas y con mucho perseverar se pueden llegar a lograr las metas. Okay. ¿Cómo, qué,
¿Cómo empezaríamos nosotros a cambiar nuestro cassette, digámoslo así, en esto, ahí aprovechando en esta crisis que nos encontramos? Eso es algo primordial y quería, hice una presentación hoy durante el día que tratabas, quería hacerlo más específico para que las personas puedan entender. Hay algo que no se nos ha enseñado nunca, casi nunca, ni en la escuela, ni cuando éramos niños, y es entender que como seres humanos somos nosotros programables, ¿no? Y un vivo ejemplo de esa programación es el resultado de lo que somos ahora y de lo que recibimos desde la infancia al transcurso de nuestra vida. De hecho, nuestra manera de alimentarnos, nuestras tradiciones y nuestras costumbres fueron básicamente una programación de lo que vivimos en el ambiente que nos criamos, de lo que recibimos de nuestros padres, de nuestra sociedad, y luego por eso es que emigramos y nos cuesta adaptarnos a los nuevos cambios, ¿no? Nos cuesta la disciplina, nos cuesta el orden, pero aún así venimos muchos a este país y nos adaptamos. Entonces, nunca nos hemos detenido a pensar cómo pasa eso y por qué pasa eso, por qué antes sabía un idioma y ahora sé dos. Porque antes de pronto en mi país manejaba, conducía con alcohol y ahora por alguna razón dejé de hacerlo. Y entonces todo eso son comportamientos mentales y lastimosamente que lo hacemos inconscientes, ¿no? Obviamente uno viene acá y sabe que las leyes son más estrictas y por el miedo uno cambia muchas cosas. Pero pienso que y la propuesta es tratar de hacer cambios conscientes, haciéndose un análisis de uno mismo para poder llegar a cumplir objetivos, ¿no? Y pues voy a compartir la presentación para que vayamos caminándonos. ¿Me dejas saber si está saliendo nada más? Sí, ahí está. Ok. El tema es reenfócate y espero que yo sé, como vuelvo y repito, muchos tal vez están esperando escuchar mucho de fotografía. Pero todos estos conceptos se han aplicado durante muchos años, no solo por personas, sino por empresas para todo tipo de negocio. Entonces, hoy hay un problema, no podemos salir de la casa y entonces, ¿cómo podemos hacer dinero? No se puede hacer mucho con las cámaras, no se puede hacer mucho con las luces, ¿no? Pero tampoco podemos destacarnos ahí cuando digitalmente hay muchas opciones de crear contenidos o de vender información y muchas cosas más que vamos a hablar. El punto es no paralizarte y no permitir que el miedo te deje sin opciones, que es literalmente lo que está pasando con la mayoría, literalmente lo que pasa con la mayoría de gente de clase media baja, es que está en una desesperación tremenda y la gente que está o la gente de negocios y empresas son los que están aprovechando este momento. Entonces, por eso es que le puse o le denominé reenfócate porque necesitamos ver más allá de la cámara, necesitamos ver más allá del lente. Después de este proceso, nada va a ser igual. No sabemos si lo que viene sea algo que nos va a permitir hacer como antes el negocio de la fotografía. Entonces, no podemos solo depender de un ingreso. Y bueno, quiero ser muy extenso en la situación actual porque creo que todos sabemos. En dónde estamos, lo único que podemos decir es, hoy más que nunca la disciplina es la que nos va a ayudar a seguir direcciones, pero hay algo muy importante que está pasando con con esta separación, con este virus, con este no acercarnos entre seres humanos. Y lo más importante y lo más valioso, que no sé si mucha gente se ha dado cuenta, es que hoy la libertad es muy valorada. Hoy ser libre es algo importante, porque antes lo teníamos y ni siquiera nos dábamos cuenta que éramos libres. Y eso es muy importante. Esas tres reflexiones me puse a analizar qué es lo que más ha impactado personalmente y en muchas personas, y es la libertad, porque nos cohibieron de la libertad. Y luego vamos a estar libres y tenemos que saber cómo manejarla, ¿no? El valor de las visitas familiares, que es algo que muchas veces cuando uno está en contacto y en el día a día, muchas veces uno dice, bueno, que no vuelva o que la suegra no venga por 3 meses, no la quiero ver, ¿verdad? Hoy hasta la suegra la extrañamos y se vuelven cosas que parecen chistosas, pero es la realidad, ¿no?
muchas familias, muchos de nosotros profesionales, siempre pidiendo tiempo, que ojalá pudiera tener tiempo para mi familia, para mis hijos, que un sábado y un domingo, que siempre pasan eventos, que mi hijo, pues yo pienso que hoy tenemos ese tiempo, ¿no? No podemos tampoco todo ese tiempo volcarlo a solamente seguir y seguir haciendo cosas para empujar a nuestros proyectos y no valorar lo que realmente es importante hoy que tenemos la oportunidad de estar con la familia. Uh-huh. Y valorar la salud, que definitivamente, literalmente el 95% de la humanidad es lo que menos hace, ¿no? Y la prueba de ello es la alimentación, el no hacer ejercicios, la manera descuidada de llevar la vida y hoy a fuerzas nos toca alimentarnos mejor, nos toca preocuparnos por nosotros mismos. Y entonces la reflexión para esta parte es, si después de esta situación tu actitud en la vida no cambia, no habrás aprendido nada. Y no importa la cantidad de vidas que perecieron. Y me refiero a las vidas que perecieron porque hoy en día los números de gente que está muriendo y todo el mundo comparte eso. Y la reflexión, sí, lastimosamente muchas veces puede ser un familiar de nosotros o alguien más cercano, algún colega, sí, falleció, nos duele y todo lo demás, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cómo vamos a salir nosotros? ¿Qué nos va a dejar esto? ¿Cómo vamos a poder ser diferente para que todo eso que pasó pueda decirse que ha valido la pena? Uh-huh. Porque si volvemos a salir a estar en el mismo sistema, como ratones en círculo, sin saber para dónde, desesperados para acá, desesperados para allá, sin crear nuevas opciones, literalmente hemos sido otra vez víctimas de nuestras emociones y no hemos progresado, ¿no? Sí, muy importante eso, la verdad. Una de las frases que me cambió la vida hace 4 años que empecé en el crecimiento personal, Bueno, parece que tenemos un problemita ahí con Carlos. Esperemos recuperarlo pronto. Bueno, voy a aprovechar aquí para saludar a Carlos Andrés Oconitrillo, Mario Won, Graving Araya, José Soto, Marco Retana, Basilio Juárez de Pensilvania, Big Dan Parkipandia, Fabio Delgado, Jason Montenegro, Luis Jiménez. Tenemos un problemita aquí con el audio de Carlos, pero ya estamos resolviéndonos. Saludos a Javier Vido. Bienvenidos. Repito, tenemos un problemita con la conexión de Carlos, pero ya está resolviéndolo a él. Entonces,
Ya casi seguimos con este interesante tema. Como dice Carlos, pues muchas veces nos preocupamos solo por la parte técnica y olvidamos el entorno. Por eso la idea de este grupo es tener un crecimiento integral, digámoslo así, en el que podamos crecer en todos los aspectos, ¿verdad? Más adelante tengo pensado, pues, tal vez prepararnos un poco más en lo que es mercadeo, presentación de productos y otros aspectos que nos pueden ser útiles en nuestra vida diaria, ¿verdad? También les recuerdo que tenemos una dinámica en el grupo en la cual la idea es que el que desee, pues puede compartir su grupo, su fotografía en JPG en los comentarios y las que sean escogidas, pues van a ser retocadas. La idea es que varios fotógrafos puedan retocar una fotografía y que nos expliquen qué fue lo que hicieron. En mi caso, el retoque va a ser en vivo para que veamos cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Hasta el momento creo que han sido como dos fotografías nada más, entonces invito a todos a que participen de esta dinámica grupal, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, parece que ya tenemos a Carlos de nuevo por aquí. Carlos, ahí estás de nuevo, otra vez. No sé qué cosa se cortó. No sé hasta dónde me quedé. No sé si. Creo que la segunda, tercera, Diapositiva. sí. Déjame chequear la que tengo que. ¿Ahí sí me escucha? Sí. Ok, ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Entonces esa es la propuesta, como les decía, la propuesta es tratar de sí querer algo diferente, pero también actuar diferente y pues trazarnos metas claras y enfocarnos, que es lo más difícil, pienso yo, en cuestión de negocios, de emprendimiento, es el enfoque, porque siempre hay algo más, siempre hay algo que nos distrae. Entonces, esto es una parte que quiero que quede bien clara en todas las personas, ¿no? Si quieres algo diferente, tienes que hacer diferente algo diferente. No importa que lo diferente sea inclusive diferente a lo que tu familia piensa, porque a la final, muchas veces para salir del círculo, salir de la zona de confort, tienes que irte en contra de todos e incluso de ti mismo, ¿no? Y eso es muy importante porque nada viene de magia, ¿no? Todo se tiene que buscar. Un poco acerca de lo que he hecho estos últimos años, pues son como 3 o 4 años que me alejé un poco de la fotografía, pero decidí crecer como persona. Y eso, la verdad, en un momento hasta mi familia me cuestionaba, me decía, ¿y qué va a pasar con las fotos? ¿Todo se va a quedar ahí? Hay tantas cosas que estás haciendo y te estás desenfocando. Pero hoy cuando pasa el tiempo y se dan cuenta que todo eso fue simple y llanamente sembrar algo que hoy mismo en esta crisis me está dando muchos frutos, aunque la fotografía no se esté moviendo, ¿no? No es fácil, sí, no es fácil porque todos queremos y nos apasionamos de pronto por la fotografía, por la edición y ya está, y pensamos que nunca va a parar. Pero en el momento que yo conocí el crecimiento personal, pues decidí certificarme en programación neurolingüística. Hice los cursos, luego me invitaron a dar charlas y yo lo vi como oportunidades, aunque sacrificaba un poco la fotografía, vi como una oportunidad, no solo para exponerme en público, sino para ayudar a las personas con el conocimiento. Y el último año que pasó, tuve una propuesta de poder involucrarme en lo que es el mercado de valores y realizar inversiones. Que para mí eso sí fue un reto tremendo, pero después de un año trabajando igual que la fotografía, con mucho mucho enfoque, mucho trabajo y mucho tiempo, literalmente la última parte del año, esto de
La bolsa de valores ha sido algo que me ha generado ingresos y que me está ayudando en estos momentos. ¿Y por qué les puse estas tres cosas en mi perfil? Es porque necesitamos entender que la pasión o lo que nos apasiona es importante, pero en el mundo allá afuera muchas veces lo que nos apasiona no necesariamente es lo que te va a dar un recurso. No necesariamente vas a poder vivir de ello si no buscas opciones. Y esto es algo que a mí me pasó y yo pienso que muchas personas les puede pasar o pueden tener más opciones. El problema es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por hacer algo extra? ¿Qué estás dispuesto a aprender? En el crecimiento personal, les soy honesto, muy pocas veces se encuentra gente hispana o gente de pequeñas empresas o emprendedores. Siempre se encuentra gente de mucha gente que trabaja en multiniveles y todo lo demás. Y cuando yo ahí nunca estuve en ninguno de esos eventos, hubo un fotógrafo, digamos. Uh-huh. Y eso es interesante porque a la final del camino uno se da cuenta que de pronto está poniendo todos sus recursos y toda su energía en un solo lugar, pero el mundo da la vuelta. Y cuando pasa lo que estamos pasando, nos quedamos sin el único recurso. Entonces, hay muchas opciones, muchísimas opciones hoy día. Yo me he inclinado por las que más van con mi forma de ser, que eso es otra cosa, con la personalidad mía. Obviamente, el hablar en público, y usted sabe, Randall, que siempre me ha gustado ser comunicativo, y lo último año de invertir, pues, vino de la mano del crecer en emociones, ¿no? Porque en las inversiones las emociones juegan un papel importante. Entonces, vivimos siempre en automático y eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que no nos damos cuenta que al inicio sufrimos, lloramos para lograr algo, luego practicamos y luego ya andamos en automático, como cuando manejamos un carro. Ya estamos en automático, ya no tenemos miedo, manejamos el carro y nunca nos interesamos ni siquiera por buscar otro camino para donde podemos llegar al mismo lugar, pero de pronto más corto, con menos tiempo. Este es el lugar, así aprendí y así aprendí a manejar y manejo por ese lugar 10, 15, 20 años. Y eso es algo que no solo como profesionales de la fotografía, como comunidad, nos ha debilitado en los Estados Unidos. Porque lo que yo aprendí, o mi papá aprendió, vino a este país, me trajo, me hizo aprender, y no vemos más allá las opciones. Y este país, literalmente, obviamente yo sé que hay muchos fotógrafos de otras partes del mundo, pero en este país la diversidad y las opciones de emprendimientos y muchas cosas más es muchísima. Pero tenemos miedo a ir más allá, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera que las personas, los fotógrafos y todos los que están aquí, porque para ser fotógrafo uno necesita tener talento, necesita tener inteligencia, saber lo que es iluminación y todo lo demás, pero nosotros podemos ser más de eso, ¿no? Podemos ser algo más o podemos convertirnos en algo más. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es que lo que generamos con la fotografía no se vuelva un dinero de uso y gasto, porque en esta crisis no tenemos nada. La idea es que podamos hacer cosas que vayan con nuestra personalidad, que nosotros podemos o que nos gusta aprender, para que luego lo que podemos generar o los ingresos que generamos con la fotografía los podamos invertir y crecer. Y eso es una parte que a mí me cambió la vida, que parece igual, o sea, muy básico, pero muchas veces lo único que hacemos es cobramos, invertimos, más equipo, más nuevo equipo, más clases, más nuevas clases, y no está mal, el conocimiento siempre está bien, pero un exceso de conocimiento sin aplicación va a ser un caos, una catástrofe, no nos vamos a poder reponer. Y creo que muchas personas, dependiendo, ¿no? Habemos fotógrafos que estamos en la mitad, hay fotógrafos que están ya en un nivel más alto, que manejan otros números, pero los fotógrafos principiantes en este momento, ellos estaban en el auge que hemos estado todos, comprando equipo, comprando lentes, comprando
y hoy se apagó la luz. Y entonces nos vamos quedando sin opciones y al final, en vez de buscar cómo puedo salir del problema, empezamos a dar quejas de que por qué compré este equipo, si hubiera sabido no lo compraba, si hubiera sabido no hubiera registrado mi negocio y muchas de las cosas que he escuchado hablando con otros profesionales. Y al yo dialogar con otros profesionales, el síntoma común es que no pensamos que iba a pasar esto, y invertí en esto, invertí en esto, y hoy día estamos mal porque se cancelaron los eventos. Entonces, pienso que esto no nos puede volver a pasar, ni en nuestra industria, ni en ninguna. Ni ninguna. Pienso que no, especialmente en la fotografía, esto no podría volver a pasar, porque literalmente estamos hablando de un año que va a ser muy difícil para los fotógrafos. En mi caso, tengo ya casi los 3 primeros meses de eventos cancelados. Y contra eso no podemos hacer nada. Y entonces ahí es donde que tenemos que buscar recursos, buscar el ver más allá de lo que estamos haciendo, el cuestionarnos por qué solamente puedo hacer algo así, para qué más puedo ser bueno, qué opciones más tengo, qué es lo que me gusta hacer más. Porque sí, obviamente no va a pasar, pero si nos dicen 2 o 3 meses más que no salimos, o sea, imagínense la circunstancia. Y lo más crítico, triste, digamos triste para las personas que de pronto no pueden generar, es que hay mucha gente que por internet está generando dinero. Entonces, mucha gente dice, no, este es el fin de la economía. Por supuesto que no. Porque la economía, las ventas por internet, el conocimiento por internet se está vendiendo normal. Entonces, la reflexión es, ¿qué podemos hacer para nosotros poder ir más allá de lo que estamos, de donde estamos ya? Porque literalmente, como fotógrafos, insisto una vez más, queremos aprender más, queremos hacernos de conocimiento, queremos algún día inclusive ser maestros. La verdad, ese no ha sido mi gusto y usted, Ana, lo sabe. Pero todos queremos más y nos metemos en una burbuja donde pensamos que ese es el todo de la vida, pero no es el todo. No es el todo. Podemos ver más allá. Podemos crear planes y metas, sí, y darle el valor necesario a nuestro negocio, impulsarlo, vender, pero en el tiempo libre, que aunque pareciera que no hay, poder empezar a meditar qué más puedo ahora, qué puedo hacer con mi conocimiento, qué más puedo, a dónde puedo llevar tanta inversión de conocimiento, cómo puedo darle una forma o cómo monetizar todo lo que he aprendido sin que yo esté ahí. Que eso es algo que se ha hecho mucho, ¿no? Pero no es un porcentaje alto de fotógrafos. Y a eso sumarle el cambiar de perspectiva, ¿no? Porque yo estoy 7 años en la fotografía y de ahí para acá he ido a workshops de bodas y esos son los workshops y usted sabe que más se llenan, ¿no? Workshops de quinceañeras, los que más se llenan. Y retrato conceptual, algo diferente, apenas estos últimos años, digamos, con las mujeres que vinieron al frente con el retrato de niños en estudio, vinieron como a volver a despertar esa gana, se han vuelto ahora un poco más para los retratos, pero 3, 4 años atrás, ¿qué es lo que todo el mundo hacía? Bodas y 15 años. Entonces, es como volvemos al principio, hacemos lo mismo, vamos donde todos van, compramos lo que todos compran. Y queremos que nuestros resultados sean diferentes. Y así no es. Así no es, porque realmente todos los grandes fotógrafos que conocemos buscaron la diferencia. Y muchas veces no, la diferencia no está en el maestro, ni en la técnica, ni en la cámara, sino en ti mismo. En qué tú, como persona, como ser humano, puedes aportar más allá de ir y tomar una sesión de fotos. Cómo tu conexión con tus clientes o tu forma de ser puede hacer que ellos vengan más a ti por lo que tú proyectas, más sumado a tu trabajo.
Y son de cosas que por lo menos yo no sé hoy, porque ya no he ido, no he ido a worship, no se topa mucho. Pero si ustedes o alguien ha visto la suscripción de Sue Brice, ella empieza con la introducción hablando de lo que ella tuvo que superar, de cómo ella tuvo que evolucionar como persona, cómo ella tuvo que evolucionar como ser humano, cambiar sus hábitos, su vida, su cuerpo, su físico, su mente. Y producto de eso, se adjuntó a todo su conocimiento fotográfico y hoy obviamente sabemos todo lo que ella es en este ambiente, ¿no? Pero como que en español no hay mucho de eso, como que lo que más nos enfocamos es en que se haga una foto bonita y que nos llenemos de likes, nos llenemos de corazoncitos. Y que cuando tengamos que hacer dinero con esa foto, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y ahí creo que eso es uno de los pecados capitales. Que todos, yo también lo viví, lo pasé, pero que deberíamos empezar a hablar más entre fotógrafos respecto a eso, ¿no? Pienso que al final del camino, el arte acompañado de ingresos es algo que a todos gusta, porque el arte es solo por arte, no podemos, o sea. No Eh, la deja. vi la vida requiere de realidad y la realidad es que tenemos que sobrevivir, pagar nuestra renta, pagar nuestras medicinas, pagar la escuela de los niños. Y pues pienso que este cambio, porque después de esto va a haber, digo yo, dos corrientes. Una, todo el mundo desesperado por hacer fotos al precio que haya. Y otra, los que tal vez de pronto van a mantenerse en donde estaban para que pase esa ola desesperada de todo el mundo ir a buscar clientes. Que eso es lo que va a pasar. Y entonces ahí tenemos clientes que van a estar un poco dolidos, gastados, frustrados, que lo mínimo, lo que menos quieren es gastar. Pero de pronto no es que no solamente no quieren gastar, no van a dejar de ser su fiesta. Sí, eso sí. Entonces, sí, entonces, ¿qué va a pasar? Muchos o más del 50% para tratar, entre comillas, de recuperarse, va a aceptar las condiciones y es donde que el mercado se va a poner un poco más inestable, ¿no? Y es por todos esos análisis y esas cosas que yo me he estado dando cuenta, es que he decidido emprender otras opciones para poder tener siempre algo al lado, ¿no? Uno de mis mentores decía, tienes que tener tres caballitos para mientras el uno sigue caminando, los otros dos vienen despacio, pero vienen. Y la mayoría solo tenemos uno. Sí, Carlos, con respecto, digamos, a bueno, esto que estás hablando es importante porque muchas veces las personas, en este caso los fotógrafos, no pi o sea, piensan que son una empresa en ciertas maneras, pero en otras no lo piensan así. Entonces, como todos saben, pues hay compañías, todas las compañías tienen su parte de recursos humanos, su parte de mercadeo, su parte de servicio al cliente, etcétera. Y el fotógrafo casi que es mucho, digamos, la parte operacional, ¿verdad? Claro. No se preocupa, digamos, por idear qué mercadeo, analizar la tendencia del mercado, sé muchos fotógrafos que ni siquiera su página web tienen, o si la tienen súper abandonada. O sea, son muchas cosas que uno ve el día a día, ¿verdad? Que uno dice, tal vez, o sea, no solamente buscar el ojo artístico, digamos, ni poner en práctica las cosas aprendidas, sino es un todo. O sea, es generar ideas, generar una lluvia de ideas e ir aterrizándolas poco a poco, ¿verdad? Claro, lo más importante, como le dije, o sea, como les digo a todos, en mi experiencia que la estoy compartiendo de estos últimos 4 años, alejarme un poco de la fotografía, entrar en mí y también al entrar en mí, en mis emociones y todo lo demás, entraron recursos muchísimos respecto a cómo manejar un emprendimiento, los cuales literalmente vuelvo
todo lo que usted dice, Randall, es algo real. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque el 95% de los workshops, y no estoy en contra de los workshops, o sea, quiero ser claro, pero necesitamos en momentos como este coger las cosas por donde tenemos que cogerlas. O sea, no vamos a estarnos dando muchas vueltas para poder llegar a este punto. Hay una cosa antes de estos momentos que estamos pasando con el virus y otra después de. Literalmente, el 95% de las clases a las que yo asistí o los que me compartieron que asistiera, técnicas de iluminación, técnicas de retoque, técnicas de iluminación, técnicas de retoque. Entonces, literalmente, ¿cómo podemos hablar que los que vienen en camino o nosotros mismos o los alumnos que puedan tener mejoren en áreas que nadie se las toca? Uh-huh. Y es crítico, pero nadie se las toca porque saben que es mucho trabajo y de pronto son workshops que nadie no le van a hacer o inspirar ir mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces esto, por eso es que yo quise hablar de esto. Y yo sé que es muy complicado y hasta cierto punto puede crear un poco de malestar, pero es la realidad. Si queremos realmente ayudar a los demás, si queremos realmente que los fotógrafos crezcan y que porque el problema aquí es esto. Si no nos educamos también, no crecemos y entonces seguimos con la cuestión de los precios y bajos precios y dañamos el mercado. Pero hoy tenemos que dar un giro, ¿no? Hoy tenemos que hablar más de marketing, más de posicionamiento, más de redes sociales, más de servicio al cliente, porque usted sabe, Randall, que muchas veces hemos conversado respecto a eso. Y le he enseñado fotos y le he dicho, mire, esto es algo que nunca entendí. No son fotos de otro mundo, no son fotos editadas increíblemente, pero los precios que manejan esas personas son dos o tres veces más que los que nosotros manejamos. Entonces, uno dice, bueno, y siempre ha sido el tema de conversa. Cuando hemos comido juntos o hemos ido a algún lugar, esto es algo que no me entra en mi cabeza. Hoy, con el conocimiento, claro que me entra en mi cabeza. Tienen un buen marketing, tienen un buen posicionamiento y un servicio al cliente espectacular. Lo que vendan está bien. En cambio, al revés, y yo tuve una plática con uno de ellos y les dije, bueno, me dijo, es que mira, tú estás enfocado en solo hacer cosas wow para ganarte premios y de pronto que te condecoren y te den un Facebook cover, que no está mal, me dijo él, pero mientras tú haces eso, yo crezco mi negocio. Porque lo que yo ya sé cómo tomar fotos, yo ya sé cómo editar, pero lo que me especialicé, me dijo él, es en cómo vender, cómo posicionar mi marca y cómo hacer que mi marca valga por todo el conjunto, como decía usted, Randall, de cosas, no solo por la foto, ¿no? Entonces, es por eso que me refería que todos tenemos sueños, todos tenemos planes, todos tenemos metas, todos queremos algo. Y eso es, el humano es así, ¿no? Y caminamos un paso, lo logramos y ahora queremos más. Pero ahí viene el problema, ¿no? El gran pero de todos. No todos queremos nuevos hábitos. No todos queremos adquirir un conocimiento diferente. Y el último, que es algo bien, bien fuerte. No todo el mundo quiere soltar, ni dejar ir, ni cambiar la dirección. Es muy difícil. Y realmente, si usted ve, mucha gente quiere hacer todo, pero menos cambiar, ¿no? Cuando uno le habla a alguien, mira, oye, dame, ayúdame. Sí, ve, tienes que cambiar en esto y en esto. Se acabó la conversación. Uh-huh. Y si no hay cambio, no se puede. O sea, para eso es la planificación, ¿no? Porque si ya he planificado todos estos 7 años como fotógrafo y estoy haciendo lo mismo y no me ha resultado, ¿por qué insisto en seguir haciendo las mismas cosas, no? Y soltar es algo que nos cuesta. Y yo no sé, yo creo que Randall, usted también, cuando empezó, aprendió todo lo que más pudo, ¿no? Y era bodas, y era retrato de niños, y de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas con las que uno no se identifica. Exacto. Por ejemplo, yo en mi caso, la fotografía de niños, de una vez dije, no.
Ya, pero el problema es ese. Ahora es cómo les decimos o cómo les hacemos ver que el hacer todo, lejos de ayudar, puede terminar estresando. Y es lo que me pasó a mí. Yo empecé, yo he hecho Newborn, yo he organizado de workshops trayendo fotógrafos de fuera de Estados Unidos para que enseñen Newborn. Pero llegué a una conclusión y algo que me enseñaron mucho. Si algo que estás haciendo te estresa, nunca te va a dar resultado. Y eso es algo que yo lo tengo bien claro en mi mente. Yo voy a emprender algo, aprender algo. Si eso me está estresando, me está quitando la paz, es mejor abandonarlo, porque nunca te va a dar un resultado, porque lo estás haciendo solo por dinero o solo porque necesitas. Y entonces ahí es complicado, ¿no? Carlos, bueno, esos tres secciones que tienes aquí en la pantalla ahorita, es importante también que la gente no es que eso lo deba hacer de un pronto a otro. O sea, Claro. digamos, usted analiza y toma nota y todo, y usted dice, bueno, los nuevos hábitos los puedo ir adquiriendo poco a poco. El conocimiento puedo ir poco a poco y también ir soltando cosas que no me edifican, que no son buenas para mí, también las puedo ir dejando poco a poco. O sea, como que no, a veces las personas piensan que todo es dejar de un solo, digamos. Claro, no, es un proceso y esa es la parte más principal. Estadísticamente el ser humano rechaza los procesos. Rechaza. O sea, usted ve una persona que está en drogas, en alcohol o en cualquier vicio, lo primerito que le somete es a un proceso. Y ese proceso causa ansiedad y esa ansiedad hace que la mayoría de gente salga de sus procesos. Y esto es igual, igual. O sea, el cambiar un hábito, eso es un proceso difícil y fuerte. Tiene que haber una convicción o una necesidad. Eso es algo claro. En un ser humano con necesidad o con algo que le mueva, que usted dice, en mi caso fue mi hijo, si me pedían en ese momento que yo me vuelva un monje que medite, yo me volvía, porque la necesidad dentro de mí era más fuerte que todo lo consciente que yo podía estar. Y es por eso que todo esto que estamos hablando hoy, que no puede ser algo muy bonito, ni puede ser algo muy que se hable en todos lados. Hoy estamos en crisis. Y en una crisis, todo ser humano, todo, no importa el nivel, todo ser humano se pone en un modo sobrevivencia y pueden sacar las mejores cosas. Siempre y cuando, yo siempre digo, siempre uno cuando uno quiere aprender, abrir su mente y como usted dice, tomar notas y ponerse a analizar fríamente. Esto de este tiempo en casa, pienso que es el mejor momento para cuestionarnos todos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el motivo que hago lo que hago? Porque muchas veces dice, ¿y por qué tomas fotos? Porque me gusta. Y ya está. Pero cuando uno se pregunta, ¿cuál es el motivo que yo tomo fotos? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Para dónde voy? Y como no. Como teníamos la excusa de no tenemos tiempo, pues todo iba de la mano, ¿no? Pero hoy tenemos tiempo. Hoy tenemos tiempo de replantearnos personalmente, hoy tenemos tiempo de replantearnos mentalmente y obviamente también como negocio. Y quiero insistir en soltar. O sea, todo lo que no sueltas y te carga peso, te quita energía. Te quita energía. O sea, igual pasa con cuando uno va y va al estudio y quiere hacer un inventario de todo el equipo que tiene, uno se termina volviendo loco y dice, ¿por qué compré tanto equipo? Pero uno ve, y ahí uno, y haciendo números, mejor es ni siquiera verlo, ¿no? Pero, Probablemente se dejó llevar por las emociones. exactamente, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar todo eso, ¿no? Hay que vender lo que no se ocupa, porque tenemos una costumbre, y yo hablo desde lo que yo viví, no de lo que yo vi. No es que este reflector yo segurito lo uso después. No, lo voy a guardar. Nunca lo usé. Y hoy y ahora mismo, ¿quién lo compra? Y más barato si lo Y más compro, ¿verdad? barato. Y entonces, ahí viene una parte que los últimos años la neurociencia se ha vuelto muy fuerte en la cuestión del marketing. Obviamente está llegando a los emprendedores porque las grandes marcas siempre lo sabían, ¿no?
Coca-Cola, McDonald's y todo eso, toda la vida nos han tenido psicológicamente y emocionalmente a disposición fanáticos de sus productos. Pero obviamente hoy ya con internet y todo lo demás, hoy tenemos muchas de esas informaciones. Y cuando yo aprendí que el ser humano puede ser reprogramable, eso me dio una esperanza diferente, ¿no? Porque literalmente uno piensa, y si yo soy así, así me criaron, así me hicieron, así me dijeron que tenía que ser, así aprendí, así dijo el maestro, así dijo mi vecino, y así somos. O sea, no hay más, no hay otra luz. Y cuando entiende uno que es reprogramable, que literalmente nuestro cerebro es como una computadora, y que por esa misma razón muchas de nuestras emociones, muchos de nuestros traumas, muchos de nuestros miedos actuales que salen en estos caos, son programaciones que tenemos muchas veces a través de los años, muchas veces desde la niñez, y que lo único que hacen luego que viene un problema es nomás sacar todo eso que tenemos. Y nos ponemos desesperados, nerviosos, tenemos miedo, tomamos una foto y mandamos a 10 fotógrafos para que los 10 nos digan qué tal está, y hay que uno te dijo que no vale, que está muy azul, y has hecho a perder todo tu trabajo, tienes que volverle otra vez. Todos esos pequeños detalles que yo los hice inconscientemente, luego me hicieron entender o pude entender que es cuestión de autoestima también. Porque de pronto hay gente que le hizo muy... No, ¿estás bien? Ah, okay. Sí, está bien. Ah, déjame ponerlo aquí. Entonces hay gente que me hicieron entender que muchas veces nuestra autoestima nos permite ser diferentes. De pronto uno dice, no, es que esta foto está aquí, o esto está mal, o hubiera hecho así, o hice 5%, 8x10, siempre buscando lo que otra persona hace, pero de pronto digo, yo voy a hacer 9x18. Y a la gente le gusta porque el 9x18 es diferente a lo que tienen todos los demás. Pero para llegar a ese punto necesitamos empezar a reprogramar nosotros mismos. Y literalmente es algo que a mí me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque especialmente en la cuestión de fotografía, nosotros tenemos el contacto con el cliente todo el tiempo. Entonces, toda la información que recibimos al diario, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, todo inconscientemente nos va creando, nos va afectando, ¿no? Y luego cuando vamos con nuestros clientes, estamos de buen ánimo, de mal ánimo, nos enojamos, si es que no nos acepta. Todo eso percibe el cliente y todo eso percibe el ser humano que está al frente de nosotros. Entonces, por eso es que yo siempre, con las personas que he hablado, he dicho, mira, de pronto todo está bien, pero tú no estás bien. Y en el caso de los fotógrafos, tú quieres decir, tú eres la marca, tú eres el nombre, tú eres la persona que hablas. Y tenemos que ir desarrollando habilidades sociales, ¿no? Tenemos que ir desarrollando maneras de comunicarnos, maneras de poder. Sí, de pronto muchas personas dicen, no, yo soy como soy y así soy, y serio y todo, y la gente viene por mi trabajo. Pero cada vez es menos la gente que va solo porque ve una bonita foto. Sí, de hecho, eso lo vemos bueno, como usted decía antes, digamos, gente que verdaderamente uno dice, pero o sea, esas fotos nada que ver. Y entonces cuando uno ve a la persona interactuando con los clientes y todo eso, o sea, el cliente va donde él se sienta bien. Y uno está acostumbrado precisamente a hacer fotos para los fotógrafos, no para la gente, ¿verdad? Claro, ese es otro pecado capital. Y hoy estaba tuve en una clase de estrategias creativas para generar ingresos en crisis y un ejemplo muy interesante, ¿no? Que creo que esto nos puede llevar a entender para dónde tenemos que ir ahora que ya estamos preparados técnicamente. Y contaba una historia de las gasolineras, de que en las gasolineras, especialmente en Sudamérica, en Centroamérica, siempre hay el que va a poner la gasolina, limpia el carro, ¿no? O limpia el parabrisas y todo. Pero al final todas las gasolineras del bloque hacían lo mismo,
Entonces uno nunca iba a ir, no hay diferencia. Me voy donde que quiero ir. Donde sea más barato. Ajá. Entonces contrataron a una persona para que les diera unas ideas, porque dar ideas para marketing también es negocio, ¿no? Y ahí trabaja uno menos, trabaja más la creatividad. Y esa persona le dijo a uno de los muchachos, dijo, mira, vas a hacer un papelito con chistes. Y a cada carro que le pones gasolina, si es mujer, le das un chiste de mujer. Si hay niño, le das un chiste de familia. Eso tan insignificante hacía que la gente vaya a la gasolinera. Cosas así son a las que tenemos que apostar después de estos momentos. Porque lo demás todo el mundo lo está haciendo. O sea, yo fui honesto un día con usted y le dije, alguien vino y me dijo, oye, esta foto es tuya. Le dije, no, por la firma, no es mía. Oh, pero está editando igual a ti y vive cerca de ti. Entonces pensábamos que eras tú. No, no, no soy yo. Entonces ya está. O sea, hay muchos que ya dominan muchas técnicas y que tienen un montón de equipo, ¿no? O sea, y está bien, pero si realmente se quiere avanzar, necesitamos movernos en el camino adecuado. Y ese camino adecuado es básicamente reconstruir nuestra mentalidad, establecer nuestras emociones y el saber a dónde vamos y para qué. A mí al principio me costó entender que tenemos que tener una meta, ¿no? Y sobre esa meta ir dando pequeños pasos. Porque la mayoría de personas siempre, por ejemplo, ven a alguien que ya lo logró y dicen, bueno, él ya vive de la fotografía y él tiene esto y lo otro y da clases y viaja por todo el mundo. Pero el proceso de esa persona nadie le pregunta. Dime el F, dime la velocidad, dime el ISO, dónde paro la luz y se acabó. Nadie se siente y dice, ¿cuál fue tu proceso, no? Y pues yo me he sentado con muchos de ellos y el proceso ha sido difícil. Ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio, sacrificar a la familia, no desenfocarse, dormir altas horas de la noche. Pero literalmente eso no nos cuestionamos muchas veces. Solo nos cuestionamos y queremos el resultado, pero no queremos tener un proceso. Entonces, en esta siguiente parte quiero, literalmente he estado buscando opciones. Algunas que me han resultado para poder tener otra opción, ¿no? Entonces, otra opción de ingreso. Algo que a mí me llamó la atención y hasta no creía yo era el poder utilizar aplicaciones de venta para vender. Y quise tocar este tema, obviamente, porque muchos tenemos de equipo para vender. Muchos ahora estamos encerrados en casa y no tenemos qué hacer. Y me puse a ver si es cierto, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Y nos ha generado ingresos. Mi hijo de 15 años ha vendido todas las zapatillas, los sneakers o los, no sé cómo le dicen en diferentes países, todas las que no usaba, las ha vendido por la aplicación. Entonces, esas pequeñas cosas nos tienen que llevar a nosotros a abrir un poco más la mente. Porque siempre queremos generar más o generar algo siempre con lo que hacemos. Pero muchas veces tenemos en casa cosas que no nos sirven y que en estos momentos, si nos deshacemos y nos dan dinero, es importante. Igual está pasando con el equipo fotográfico. Y mucha gente dice, no, es que ¿quién va a comprar? Pues a mi hijo le compraron las zapatillas en este momento de crisis. O sea, hay alguien que tiene dinero, ¿no? Entonces, yo lo he visto esas opciones mejores que estar pensando en tarjetas de crédito o préstamos o cosas de esas que muchas veces de las emociones nos parecen las más acertadas, ¿no? Endeudarnos y que pasando la crisis reponernos, pero es muy complicado. La crisis financiera mundial aún no ha empezado, mucha gente dice que sí, pero no ha empezado y hay muchas corrientes que después que acabe el proceso del virus, después que la cortina del virus termine,
empieza realmente a verse la realidad económica mundial y es donde que las cosas van a empezar a ser más difíciles. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que aprender a barajar opciones, ¿no? La creatividad siempre remunera y eso lo hemos visto. Hay muchas películas de emprendedores que por su creatividad haciendo la diferencia siempre les han dado, ha generado un ingreso, ¿verdad? Entonces, para mí, en mi criterio, el dinero está en el internet. No pienso yo que, o personalmente yo no pienso que más adelante un negocio físico pueda ser rentable. Claro. Cada vez es menos, ¿no? Y esto es lo que yo quería compartir. En el internet está el futuro y en el internet está lo que se mueve. Sí, un estudio, de pronto sí, todavía pienso que de pronto sí, no tampoco soy un especialista, pero de algunos años más puede ser, pero que mientras más avanza la tecnología, la gente menos quiere moverse, los contratos van a ser más online, van a hacer videoconferencia para hablar de los preparativos y nos vemos el día del evento. Y entonces sí, tenemos... Igual... Perdona, esto que dice Carlos es muy cierto, digamos, por ejemplo, bueno, aquí en Estados Unidos los moles han cerrado bastantes, más que todo en el medio oeste y en varios países, yo me imagino también, porque en Costa Rica también hay muchas tiendas de lo que llaman la calle principal o Main Street, pasan muchas vacías ya, o sea, es muy difícil mantener un negocio físico, ¿verdad? Sí, por todos los gastos que genera, por todos los gastos que genera, y cuando hoy, bueno, en este último tiempo yo no he ido al estudio, y antes de que empiece lo del virus, tuve un par de clientas que me dijeron, ¿cuál es lo más cercano entre tú y yo? Le dije, Starbucks, a 10 minutos tú y yo, nos vimos en Starbucks, se firmó el contrato y nos fuimos. Entonces, tenemos que como cambiar el chip, tenemos que ver para dónde va la tecnología. No solo para dónde va la tendencia. Porque luego y ahorita... Y usted sabe, ahorita salen camisetas del coronavirus y luego salen fotógrafos que se hicieron fotos con un muñeco de virus. Y entonces todo el mundo se va con la tendencia, pero la tendencia se acaba. No, y aparte, por ejemplo, bueno, eso que dice usted también es, aquí en Estados Unidos a la gente le gusta lucrar o hacer dinero de la desgracia, siempre lo he dicho y lo mantengo totalmente. Y otra cosa importante, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar esto que estamos explicando de todo en línea y todo eso? Digamos, actualmente, por ejemplo, hay personas que todavía firman un contrato físico, por ejemplo. ¿Verdad? Y yo veo gente que dice, bueno, es que a mí me da miedo porque no todo el mundo es tecnológico. Yo le puedo decir que la mayoría de gente maneja un celular y si alguien para manejar un celular, pues tiene que tener cierto conocimiento, ¿verdad? Claro. ¿Por qué digo yo esto? Porque ya la gente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando cae nieve y está lloviendo y todo, ya la gente no le gusta ir a salir. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Podemos enviarle un correo, el contrato online, que lo firme y qué sé yo. O sea, no puede haber una queja de que no hay herramientas, las herramientas están, lo que pasa es que no nos concentramos en usarlas adecuadamente. Para compartir memes, sí, y todo eso, pero a veces no nos preocupamos de cómo podemos hacerle llegar al cliente de una manera más fácil, etcétera, ¿verdad? Claro, es que ese es el punto ahora. El punto es, antes se hablaba mucho de educar a tu cliente, y sí, siempre es bueno, pero si ya no lo puedes ver, sí. Entonces, hoy, para mí, hoy en día, también necesitamos clasificar, ¿no? Digamos, mi hijo tiene 15 años, entonces mi esposa tiene cierta edad, entonces le hago en mi casa mismo, a ver, si mi hijo tiene 15 años, mi esposa tiene, ¿qué le gusta a mi esposa? Porque mi cliente ya no es la mamá que venía con la quinceañera y ya no, esas ya no van a ser, porque ya estamos caminando en cuestión de edad a otro nivel.
Si yo tengo, digamos, hoy tengo 39 años, 38 años, mi esposa 36, bueno, tengo que atacar a las mamás de 36, ¿no? Ya no a la mamá de antes que venían, querían 3 horas de video, ¿no? Ya no, o sea, ya ni siquiera sería negocio, ¿no? Y entonces, estas cosas no las estamos viendo. Entonces, al no ver eso, no podemos segmentar a dónde queremos llegar, quiénes son. En las bodas ya no son, ya son las parejas más jóvenes. Estaba viendo una investigación donde que en el futuro muchas menos van a haber gente que se casen por tanta liberación que hay. Va a haber más gente solo conviviendo y menos matrimonios. Y todo eso que parece que, eso a quién importa. Yo soy el que hago y a mí me busca. Eso en 5 o 10 años lo volvemos a hablar aquí y va a haber mucho caos porque nadie se puso a ver para dónde vamos, para dónde nos está llevando la tecnología, a dónde nos está llevando la tecnología. Anticipación. Esto no pasa en 1 año, eso pasa en 5, en 10 años. Y si nosotros queremos seguir emprendiendo, tenemos que caminar a dónde va. Sí, muchas personas dicen, bueno, en mi caso, ¿no? Mucha familia mía, separada de la de mi casa, me decían, pero estás en esto, y estás en esto, y este. Sí, pero cada una de sus cosas va a dar su fruto en el tiempo adecuado. Pero ¿qué todos queremos? Enséñame a invertir, yo quiero invertir. Y mire, hoy que me involucré con el mundo de la inversión, hay un montón de gente que se mete en multiniveles de Forex y de cosas de inversión. ¿Por qué? Dinero rápido. Y eso no funciona así. Cuando uno realmente quiere aprender cosas nuevas y diferentes, entiende que las inversiones, que el negocio de la fotografía o cualquier cosa que hagamos de extra, siempre va a ir a tomar un tiempo prudente y luego va a ir dejando réditos. Ahora, el problema que yo veo también es, ok, hay gente que es muy buena para vender, genera el ingreso, pero luego ese ingreso se gasta, o sea, es como no haber hecho nada. Estás como el que no sabe vender. Entonces, la pregunta y el cuestionamiento que me gustaría que se hagan, lo que ganaste, ¿a dónde se fue? Lo que ganaste, lo que hiciste en bodas, y muchas veces yo veía los posts y que 3.000 de un engagement, vendí en 5.000 una sesión. Espero o esperemos que tu educación financiera te haya podido llevar a que todo eso hoy sea un soporte. No, Pero al perdona, y eso yo lo he visto muchos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues uno sabe cuando, o por lo menos se ve cuando un fotógrafo pues cobra su plata, digamos, su buena plata. Pero de un pronto a otro, con esta situación, y yo no lo he visto, se quejan de la situación, de que esperan que esta situación, qué sé yo, o sea, se ven afectados por la situación. Entonces uno se pone a pensar que tal vez lo que ellos proyectaban no era tan cierto, digamos. ¿Por es qué? que es. Porque no tienen un ahorro, digamos, uno tiene que tener un ahorro básicamente casi que 6 meses, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, no tanto digamos, a veces uno dice, ah, es que yo quiero ser como ese fotógrafo que anda de viaje en viaje y qué sé yo. Entonces, situaciones vemos, finanzas no sabemos, ¿verdad? Y eso es otro talón de Aquiles en la comunidad fotógrafa hispana. Y vuelvo y repito, no desde lo que me dijeron, sino de lo que mismo yo tuve que cambiar, la educación financiera. Muy pocas veces nos han hablado de eso. Muy pocas veces nos han hablado de porcentajes, de cuánto por ciento después de que acaba un evento voy a guardarlo para esto, para esto, para esto, para esto, para el otro. Eso no se toca. Eso no se toca y eso urgiría. Workshops enfocados en cuestiones financieras y básicas, ni siquiera extremas, básicas, o sea, 10% para esto, 20% para esto, 15% para esto y esto para reserva. Y en 10 años, si en 7 años nos vuelven a sorprender y somos disciplinados, no vamos a estar mal. No vamos a estar mal. Y yo toqué el tema de las personas que generan muchos ingresos o que lo postean así.
porque me di el trabajo de volver a ver sus redes y entonces ahora estaban desesperados que los políticos hablan las ciudades para que puedan no ser afectados sus negocios. Entonces, la cuestión aquí no es ser negativo respecto a lo que estamos viviendo ni que puede pasar, pero sí sería, ¿qué hago si es que mañana dicen que la fotografía fue un fracaso, que la tecnología superó y que tienes que ser mucho, mucho más allá que lo que estás haciendo para sobrevivir? Tal vez depresión, tal vez quejas, tal vez, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces, de ahí para allá vamos, ¿no? Cada vez celulares que hacen el bokeh en las fotos, cada vez celulares que hacen videos en alta definición. Y no nos queremos, preferimos dar complay de la gente que se pone con los celulares en las bodas a podernos a ver qué está pasando con esto, a dónde vamos, qué es lo que va a haber. Pensamos que como 50, 60 años atrás, lo que es vestidos de quinceañeras, vestidos de bodas y todo lo que encierra eventos, ha estado ahí, siempre va a estar. Pues ahora esto es un movimiento fuerte para que analicemos, ¿realmente vamos a estar toda la vida haciendo esto? ¿Qué opciones tengo? La pregunta a todos los que están viendo ahora sería, ¿qué pasa si hoy, mañana, está todo lockdown y no eventos porque hay muchas aglomeraciones y por 7, 8 meses no va a haber fotos? ¿Qué vas a hacer? Cosas que nunca nos cuestionamos. Totalmente. Entonces necesitamos empezar y a crear más opciones. Y el problema es, no, es que con lo que hago y hago no puedo más. Sí se puede más. Y se puede muchísimo más. Porque si todos nos acordáramos cuando empezamos a coger la cámara a donde hemos llegado, es muestra que podemos bastante, ¿no? Los que venimos de Sudamérica, de Centroamérica, emigramos acá y volvemos a ver de dónde empezamos, a dónde estamos, hemos logrado demasiado. Pero vivimos tan ocupados que no nos damos el propio valor y entendemos que tenemos mucha capacidad. Para mí la clave es tú mismo descubrir tus fortalezas y tus habilidades. Y eso hoy lo vemos en las redes sociales. Hoy hay mucho coaching online, hay mucho motivador, y muchos eran artistas y no sé qué, y hoy son motivadores y todo lo demás. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, fueron cambiando su mentalidad, abrieron su mente. Y bueno, uno de ellos fue actor y todo lo demás, pero sus mejores réditos le está dando algo que descubrió en él y que le apasiona y que aparte transmite y ayuda a las personas. O sea, no necesariamente poder sacrificarlo uno por lo otro, pero pienso que todos los seres humanos tenemos mu muchas habilidades, muchos sueños y tenemos muchas cualidades, ¿no? Vuelvo y repito, yo me involucré mucho en el crecimiento personal por mi hijo, pero también luego descubrí que me gustaba hablar. Y bueno, antes ocupaba para no cosas muy buenas, y hoy estoy tratando de darle forma a algo para poder compartir el conocimiento, que eso es algo que también nos falla mucho, ¿no? Todos queremos enseñar lo básico, pero no queremos enseñar lo profundo. Y pienso que después de esto tenemos que empezar a enseñar a las personas de todo esto que es el identificarse a uno mismo y el poder entender que hay muchas más opciones, ¿no? Y bueno, ahí les puse unas aplicaciones de las que regularmente estoy usando y impulsándole inclusive a mis hijos, ¿no? A mi hijo de 15 años para que él entienda cómo se mueve el mundo, porque si no, se va a graduar, va a acabar la universidad y al sistema. A estar en el mismo camino en el círculo de la rata sin saber para dónde caminar. Y pienso que todo depende de lo que cada quien aspira, ¿no? Yo en estos últimos años me dije, bueno, quiero soñar con libertad financiera. No sé si va a pasar o no, pero ya cambió mi perspectiva. Antes era dejar de trabajar y tener mi propio negocio, pero luego cuando te enteras que tener tu propio negocio es ser autoempleado y que eso no te va a llevar a la libertad financiera, dices, no, bueno, ¿qué tengo que hacer para salir de ahí?
Y entonces te das cuenta que la gente que es libre financieramente, pues tiene negocios en internet o recursos que generan algo cuando ellos no están. Carlos, bueno, no sé cuántas te faltan. Ya casi estamos al final. Ok, porque hay unas preguntas acá y ya para finalizar. Ok, so, ¿prefiere las preguntas o hacemos el ejercicio, les hago el ejercicio? Bueno, final. Hasta ahorita dice Karen Cruz, dice, podríamos puntualizar. Me refiero a que si puedes hacer como, qué sé yo, unos tres puntos generales de todo, digamos, de lo que has hecho. Karina dice, solo queremos hacer lindas fotos, pero saber cómo vender y cómo manejar el dinero no le damos mucha importancia, cuando es una base fundamental de igual importancia, dice. Bueno, o sea, puntualizando desde de todo lo que hemos visto y desde el principio es que necesitamos cambiar la dirección, no importa sea cual sea, ¿no? Hay algo que tenemos que mejorar y muchas veces necesariamente no es el negocio en sí de la fotografía. Necesitamos ver para dónde va el futuro, para dónde va la tecnología y cómo podemos nosotros como personas darle el valor agregado a nuestro trabajo. Eso como pienso que yo como parte principal. Después el adquirir más conocimientos en lo que es marketing, redes sociales y cómo piensa el cliente al que vamos a dirigirnos, ¿no? Y ya mucho se habla también de esto que tenemos que tener un nicho específico a dónde vamos a ir. Porque después de esto, yo tengo la plena seguridad que nada va a ser igual. Entonces, eso sería puntualizar hasta dónde estamos como profesionales, digamos, en la cuestión de técnica, en la cuestión personal, en la cuestión familiar, y cuáles son las partes que tenemos que mejorar para que después de que pase este momento podamos generar mucho más ingresos y no cohibirnos de poder hacer algo más, de poder generar de alguna u otra manera o emprender de alguna u otra manera que nos pueda generar otro ingreso extra para poder estar, digamos, bien. Porque muchas veces cuando nos toca pasar crisis y sí queremos estar sanos y sí queremos estar bien, pero cuando se agota el dinero hay problemas. Y entonces esto, el enfoque de lo que hemos hecho hoy básicamente ha sido el poder entender que nos toca cambiar un poco nuestra disposición, cambiar nuestra forma de ver el negocio de la fotografía y cualquier otro que en lo que estemos y poder empezar a entrar al mundo digital. Y pues a las personas o la gente que se dedica a dar conferencias o a dar charlas de fotografía o a dar clases, pues animarles a que puedan enfocarles más a sus alumnos, mucho más allá de lo que es capturar, editar, un poco más a lo que es marketing, servicio al cliente, el cómo fidelizar sus redes, cómo hacer, tener la comunicación mejor, como ya decía Randall, el poder mandarles emails para que ellos tengan facilidad. Todos esos temas poder hoy que sean parte importante de todo esto, ¿no? Y bueno, Karina, siempre hemos hablado de eso, siempre hemos conversado de que ya la clave de todo siempre es las ventas, pero también tiene mucho que ver el servicio al cliente y el cómo nosotros estamos manteniendo a los clientes, porque luego también hay otra parte que uno tiene el cliente, pero luego el cliente no regresa, ¿no? Y eso es una cosa que pasa casi muy seguido. Entonces, como parte final, quería dejar este pensamiento de que no podemos tomar decisiones diferentes si no sabemos con certeza dónde estamos en cada área de nuestras vidas. Y eso es muy importante porque queremos seguir avanzando y seguir avanzando y muchas veces no nos hemos hecho un autoanálisis de dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Como personas, como seres humanos. Entonces, ahí hay un ejercicio muy, muy interesante que se llama la rueda de la vida y consiste en
hacer un círculo y dividirlo. Y pues poner en una parte de salud, como lo están viendo, dinero, posesiones, trabajo, diversión, viajes, pareja, desarrollo personal, familia y amigos. Y interiormente en el círculo hay una calificación del 1 al 10. Creo que esto fue una de las cosas que me ha ayudado a mí y ha ayudado a muchas personas, porque esto refleja la realidad de donde estamos y que muchas veces no la queremos ver, ¿verdad? Muchas veces estamos con una salud extraordinaria, tenemos muchísimo trabajo, pero de pronto la relación con la pareja, las relaciones con la familia no son las adecuadas. Y aunque parezca que no, en cuestiones de negocio, eso afecta muchísimo. Entonces, este es un ejercicio muy, muy bueno. Les recomiendo hacerlo. Luego que acabe la presentación, lo puedo poner en los comentarios. Pero sí sería bueno, ahora que volvamos a la normalidad, hacer este ejercicio y replantearnos en dónde estamos para poder planificar en qué áreas tenemos que mejorar. Y muchas veces no necesariamente son las áreas técnicas ni las del negocio. Y entonces es ahí donde que empezamos a desbalancearnos. Y luego ya después se trazan todas las respuestas y obviamente el gráfico nos va a decir en dónde es que tenemos que mejorar para obviamente no llegar a la perfección, pero sí equilibrarnos en las áreas que estamos un poco más con necesidades, ¿no? Eso sería lo último y pienso que le dejé para el último porque sí es algo que ayuda mucho, el sentarte y tomar un tiempo para ver dónde estás emocionalmente, dónde estás mentalmente, dónde está tu negocio, cómo está la relación con tu pareja o con tus hijos, con tu familia. Eso va a hacer que podamos salir más íntegramente y podamos avanzar en nuestro negocio, ¿no? Correcto. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Carlos. También seguirlos invitando. Bueno, esta semana vamos a igual seguir con actividades. Tenemos una dinámica en el grupo de un en vivo que hice ayer para que los que quieran aportar sus fotografías para que sean editadas y que sean en vivo también, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta. Yo creo que el día de hoy, bueno, ha sido muy beneficioso. Precisamente lo que estamos haciendo hoy es lo que no normalmente no se hace, ¿verdad? Entonces, igual para los que no vieron el en vivo y ustedes se lo desean compartir aquí dentro del grupo, pues también se lo comparten. La idea es seguir haciendo ese tipo de actividades, invitando más a Carlos para que nos hable un poco más de esto y que entre todos podamos ayudarnos, ¿verdad? Dice tu paisana Tatiana López, dice súper interesante todo, muchas gracias, dice. Oh, claro. No sé, Carlos, tal vez si puedes hacer un comentario final. Bueno, como comentario final, primero, bueno, agradecerle una vez más por la invitación y después invitarles a todas las personas que pudieron ver el live a que nos tomemos un tiempo en cualquier día de estos para cuestionarnos, ¿no? Esto es lo más difícil. Créanme, parece algo como hasta cierto punto muy como que no tengo tiempo. Ridículo. Ridículo, no hay tiempo para eso. Pero cuando uno se siente y se cuestiona dónde estoy, a dónde voy, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, a dónde quiero llegar como persona primero, luego como profesional, nos damos cuenta que hemos estado en automático, solamente yendo, haciendo, viniendo, editando, haciendo álbumes, y nos hemos olvidado hasta de lo que realmente nosotros, como seres humanos o como profesionales, pensamos o queremos, ¿no? Uh-huh. Muchos profesionales
por llegar al éxito, entre comillas, han terminado perdiendo sus familias y lo hemos hablado. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Es sentarse y analizar estos temas que a nadie nos gusta, ¿no? Es más bonito estar compartiendo una pantalla donde se edita y se cambia el color y se le hace sharp y todo lo demás, pero sí analizarnos cada uno dónde estamos, a dónde vamos a llegar, porque si no estamos emocionalmente bien, si no estamos como familia compacto, si no tenemos un círculo social de amigos, todo eso afecta a nuestras emociones y por ende eso es lo que llevamos a nuestros clientes. Entonces, una de estas reflexiones realmente pueden llevar a cambiar la vida de muchas personas si lo hacen con mucha conciencia. Y pues nada más, una vez más, Randall, muchas gracias por la apertura para estos temas. Que les soy honesto, no sé si este es el primer grupo donde se tocan esos temas, pero me alegra mucho por todas las personas que están aquí, porque van a poder entender que más allá del éxito en cualquier área de su vida está el éxito personal. Carlos, tus redes sociales para que las personas que están más interesadas en seguirte, bueno, en la parte de fotografía y también en las otras caras que tienes en cuanto a redes sociales, ¿verdad? Sí, bueno, en las fotografías todos saben Rojas Photography Studio, y en el crecimiento personal tengo una página que se llama Carlos Rojas Conferencista Motivacional, que decidí abrirla porque constantemente me encontraba con mucha gente que quería ayuda o que quería algo más diferente, ¿no? Y compartimos frases, compartimos ideas, comparto cosas que encuentro en libros y que al final ha resultado muy interesante para las personas que están ahí. Y muy pronto estaremos haciendo también Facebook Live para enfocar ciertos temas personales, porque sí, de pronto a muchos nos está yendo bien, pero hay mucha gente en este instante que solamente una llamada y le cambia su forma de ver la vida. Y no tenemos que ser hasta cierto punto egoístas, ni no pensar en esas personas, porque hay muchísima gente que está viviendo momentos difíciles y que nosotros podemos apoyar un poco más. Eso nada más, y de todas maneras en los comentarios pondré mis redes sociales para que sin ningún problema me contacten y pueda yo, en la manera que yo pueda, darle recursos en las áreas que yo tenga disponible. Sí, Karen Cruz dice, muchas gracias, excelente tema, principalmente poner en la mesa el tema de la libertad financiera. Carla Pérez dice, muy interesante, muchas gracias por tocar ese tema. Creo que al final, después de toda esta situación mundial, lo que se va a ver más afectado no es lo económico, sino lo emocional, dice. Y eso es algo por lo cual sigo insistiendo de que fue un acierto hacer esto, porque aún puede haber mucho trabajo, pero si emocionalmente uno no está bien, es muy difícil, es muy difícil. Y literalmente, obviamente cuando estamos en crecimiento personal, tenemos grupos privados, vemos expectativas y se maneja una expectativa que de aquí a diciembre va a ser muy difícil de poder establecernos económicamente. Emocionalmente va a ser un golpe fuertísimo al inconsciente colectivo de la humanidad. Estamos contaminados de miedo, estamos contaminados de incertidumbre y pues necesitamos también tratar de nosotros poder compartir algo más para que las personas entiendan que todo pasa y que hay muchos recursos para poder salir adelante. Perfecto. Carlos, muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Los que no pudieron ver también, pues están invitados a seguirnos esta semana y estamos en contacto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.